Hola, hola, buenas tardes, bendecida y gloriosa tarde, gracias al amor, a la misericordia de nuestro Padre Celestial, estamos con vida, estamos respirando. Bendito Dios, bendito Señor nuestro, que en su misericordia sigue abrazando nuestra vida y sigue dando aliento de vida. En esta bendita tarde donde el Señor en su misericordia me ha abrazado y me permite estar respirando, me permite estar de pie, me permite estar acá, exhortándole a usted con su bendita, gloriosa y eterna palabra, quiero compartir un mensaje de las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 14, donde la palabra escrita de nuestro Padre Celestial enseña a usted y a mí que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Religiones hay muchas en el mundo, muchas religiones que hay en el mundo que se han creado por hombres. Tenemos el judaísmo, tenemos el islam, tenemos el hinduismo, tenemos el budismo, el sintoísmo y el confucianismo. Pero a la verdad, todas estas religiones son creadas por hombre. Hay una sola verdad, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Religiones hay muchas, como se las acabo de mencionar. La religión nos salva. La palabra del Señor escrita claramente dice el Señor en su palabra que Jesús es el camino al Padre. No hay un otro camino que le pueda conducir a usted para conocer al Padre y llegar al cielo solo por medio de Jesús. La pregunta que usted tal vez se puede hacer, hermana, ¿y cómo puedo yo llegar a ese camino de Jesús? Es muy fácil, usted tiene que reconocer con prontitud, con diligencia, con humildad, que usted y yo somos unos pecadores necesitados de un Salvador, y este Salvador es Jesucristo. Usted puede decir, no, pero es que a mí me enseñaron que en esta religión esto y esto, que si yo hago esto, que si yo hago lo otro, puedo obtener perdón. No, la palabra del Señor lo dice claro, que Jesús nos amó tanto a nosotros que murió en la cruz para darnos perdón de pecados para todo aquel que en Él cree y no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra del Señor escrita en la Biblia no le puede confundir a usted, porque es la palabra de verdad, es la palabra de nuestro Padre Celestial que ha sido dejada para que usted y yo nos guiemos por ella y la pongamos por obra y la creigamos con fe viva. Usted no puede dudar de lo que dice la palabra escrita de mi Padre Celestial. Cuando el hombre confía en el hombre, en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5 al 7, dice, yo creo que lo tengo acá, Jeremías. Si usted tiene Biblia, me gustaría que lo leyera. Jeremías, capítulo 17, versículo 7 a 5. Mire lo que dice. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios, de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sedecales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Cuando usted no ha puesto su confianza en Jesús como el Señor y Salvador de su vida, usted está en el peor de los desiertos. Y mire lo que dice en el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es bendito ante la presencia del Señor. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón es el más perverso, el más engañoso. ¿Quién lo conocerá? Usted no conoce mi corazón. Pero mi Padre Celestial sí conoce mi corazón, conoce todas las iniquidades, todas las perversidades que usted y yo podamos guardar ante su viva presencia están al descubierto. Y dice, yo Jehová, oiga bien, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿Quién conoce nuestro corazón? Nuestro Padre Celestial. ¿Quién va a dar a cada uno según nuestras obras? Él. Yo no le puedo dar a usted nada. Lo único que me queda a mí es darle la verdad del Evangelio de Jesús, aunque usted se me quiera molestar. Con certeza y con convicción se lo digo. Religiones hay muchas en el mundo. Tal vez usted ha oído hablar del budismo, del judaísmo, del islam,
hinduismo, budismo, sintoísmo, confucianismo, romano, católico, romanos, apostólicos, hasta que mueren, dicen, y de muchas religiones hay. Pero a la verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Su palabra no miente. La religión nos salva. Jesús quiere tener una relación íntima con usted. ¿Y cómo usted va a tener esa relación íntima? Cuando usted reconoce con humildad que usted es un pecador menesteroso, necesitado de un Salvador. Y este Salvador es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, que le va a llevar al Padre y le va a llevar al cielo. Si usted presta atención a la palabra con humildad, con hambre y con sed de justicia del Señor, usted, el Espíritu Santo, va a abrir su entendimiento y le va a exhortar. Mira lo que dice la palabra escrita cuando el Señor dice que Él es el camino y Él es la verdad y la vida. Dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y dice Jesús, en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pues dijo Jesús, pues voy a preparar lugar para vosotros. Así que, así me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismos para que donde yo esté, estoy, vosotros también estéis. Y sabéis que a donde voy y sabéis el camino. Y sabéis a donde yo voy y sabéis el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces Jesús le dijo, yo soy el camino, Tomás. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Nadie le dijo, viene al Padre sino por mí. Y le dijo, si me conocéis, conocéis también a mí. Padre, conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Usted sabe que en el ministerio, cuando Jesús estuvo en la tierra, los discípulos tuvieron el privilegio de compartir, de ser instruidos por el Maestro. Pero hoy usted y yo tenemos la bendición de ser instruidos por el Espíritu Santo que el Señor ha dejado en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo usted puede obtener ese sello del Espíritu Santo? Reconociendo usted a Jesús como el Señor Salvador de su vida, bautizándose, y usted es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Si usted no reconoce a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, usted nunca va a entender el Evangelio del Señor. Su fe nos puede creer. Usted va a seguir creyendo en lo que dicen las religiones, en un torcido Evangelio, en algo que ellos se salen del contexto bíblico. ¿Usted qué quiere? ¿Obedecer a Jesús o obedecer doctrinas de hombre? Yo prefiero obedecer la palabra escrita de mi Padre Celestial y pedirle siempre al Espíritu Santo que me guíe a toda verdad y creer su palabra, porque su palabra es poder y autoridad y es viva y es eficaz, porque es la palabra de mi Padre Celestial. Y miren lo que Jesús dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y no basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pues, ¿cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace que... Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y acuérdese que Jesús le dijo a los discípulos, mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán, si usted y yo permanecemos en la palabra del Señor y en la obra del Espíritu Santo. Si usted y yo permanecemos anclados a lo que dice la palabra del Señor y nuestra fe no desmaya, mayores cosas haremos, porque está el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Y dice, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Me pasé a otro capítulo. Estábamos en el... Espérenme. Es cierto, digo... Perdón,
perdón. Creed que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Aún mayores hará porque yo voy al Padre. Escuche, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si usted y yo algo pedimos en el nombre de Jesús, no en el nombre de una iglesia, de una institución religiosa, no en el nombre de un pastor, de un sacerdote, de un muñeco de barro o de alguien, en el nombre de Jesús. Todo lo que usted pide en el nombre de Jesús, si usted lo cree, usted lo va a recibir. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Ahora, tenemos la promesa del Espíritu Santo con nosotros. Si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede percibir. Muchos que han rechazado a Jesús, no pueden recibir, no pueden percibir la palabra de verdad del Señor. Porque es que solo el Espíritu Santo que mora en nosotros nos revela las verdades divinas y gloriosas a usted y a mí. Usted puede estar en un seminario para ser lleno del Espíritu Santo, para recibir la unción y tantas cosas. Pero si usted no ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, al ser bautizado, al reconocer usted que usted necesita a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, usted puede ir y usted no va a percibir y no va a entender absolutamente nada, porque es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, nuestro fiel maestro y el que nos hace entender las verdades gloriosas y eternas de la palabra de nuestro glorioso Jesús. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. Usted y yo vivimos porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Él es quien da aliento de vida a nosotros. Él es quien sustenta nuestra vida. Él es quien guía a cada uno de nosotros a toda verdad. Y Él no quiere que nadie se pierda. Por eso, aunque al mundo le duela y aunque a los religiosos, a las gente que tienen una religión y la aman, les duela, cuando escuchan que Jesús es el camino, la verdad y la vida, esa es una verdad eterna y gloriosa que usted y yo no la podemos callar y no la vamos a poder esconder, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dijo Jesús: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, escucha bien, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Puede entender? El que tiene los mandamientos del Señor, el que los guarda, es el que le ama, y el que me ama será amado por mi Padre, dice Jesús, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando usted y yo vamos y llevamos el mensaje de salvación, como nosotros amamos a Jesús y como su Espíritu mora en nosotros, él se va a manifestar con poder, trayendo exhortación a los perdidos, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y le dijo Judas, no a Judas el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es por eso que cuando usted y yo vamos a predicar el Evangelio o exhortamos a las personas, tenemos que conocer la palabra y tenemos que llenarnos de la palabra para poder dar palabra del Señor a las personas y que las personas puedan sentir que son exhortadas con la palabra viva del Señor y que lo que usted está hablando concuerda con los propósitos divinos y eternos que enmarca las Sagradas Escrituras de Génesis a Apocalipsis. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Usted hoy no está escuchando las palabras de la hermana Nora, usted está escuchando la palabra escrita
de mi Padre Celestial. Si usted la quiere desechar, allá usted. Si usted la quiere atesorar en su corazón y hacerla suya, bendito y alabada sea la gloria del Señor, y que el Espíritu Santo pues le enseñe y la engendre en su corazón para que usted pueda ser un sembrador, para que usted pueda hacer para que el Espíritu Santo pueda hacer brotar de usted frutos, para que usted pueda conducir a otros al camino de la verdad, que es Jesús. Y dijo el Señor: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, escuche bien, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando usted se está saliendo de una doctrina torcida, que no concuerda con el propósito de Dios, el Espíritu Santo le va a decir: ¿sabes qué? Estás hablando tonterías, estás hablando pura palabrería tuya, no estás hablando lo que tienes que hablar. Por eso usted va a ver gentes en las iglesias que le da sueño, no quieren ir, y solo quieren ir en el momento que está la alabanza, porque son motivados solo por la emoción, por la música, por la alabanza. Pero al momento de la palabra le da sueño, porque no hay palabra de Dios. Porque lo que hay es bla, 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 pero no hay palabra de Dios. Lamentablemente esto está pasando, y por eso el pueblo de Dios está siendo perdido. Porque no hay palabra viva y eficaz, palabra que pueda confrontarnos, palabra que nos pueda llevar a rendir nuestro corazón y a guardar los mandamientos del Dios de la gloria. Y dijo Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Cuando el Espíritu Santo de Dios mora en ti, tú no tienes miedo de nada. Te pueden decir que hoy es el fin del mundo, que viene un terremoto, que viene lo que venga. Tú sabes que tu vida está en las manos del Señor, que tú moras bajo la sombra del Omnipotente. Que vengan los cambios, que vengan de los gobiernos, que venga lo que venga. Nuestra vida no depende del hombre, sino que nuestra vida está confiada en manos del Dios glorioso. Por eso en Jeremías capítulo 17, versículo 5, donde yo se lo leí, dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito es el hombre que confía en Jehová, que confía en su Creador. Y dice acá en el versículo 29: y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creigáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, él nada tiene en mí. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo, Satanás, el engañador, el que está engañando a muchos con muchas religiones torcidas que no tienen a Jesús como fundamento de su enseñanza. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos, vamos de aquí. Por eso el Señor Jesús, yo no sé si usted ha leído, cuando los discípulos le dijeron a él: Señor, vas a restaurar a Jerusalén. El Señor les dijo: no les toca a ustedes saber en qué tiempo Jerusalén será restaurada. Pero les dijo: pero no se muevan de aquí, porque yo quiero que ustedes sean revestidos del poder del Espíritu Santo, para que me sean mis testigos, para que hablen del Evangelio, para que lleven el mensaje que salva, que restaura, que liberta y que da perdón de pecados. Señor, no nos ha llenado de su Espíritu para que nosotros guardemos su palabra y la queramos torcer y queramos hacer nosotros las cosas a nuestra manera. Nos ha llenado de su Espíritu Santo para que le seamos testigos, para que hablemos sus verdades divinas, gloriosas y eternas a todas las personas que el Señor pone en nuestro entorno, y para que con su poder y con su autoridad nos podamos parar a donde muchos tienen miedo pararse. Porque verdad que es bonito predicar en un púlpito donde los mismos van y somos pacíficos, pero lo duro es pararse ante una multitud como estar en Sodoma y Gomorra, y lo peor de hablarles la verdad del Evangelio, exhortarles que la paga del pecado es muerte, porque un Evangelio que no confronta el pecado es un Evangelio muerto. La gente no va a venir a los pies de Jesús, porque hoy pues lastimosamente no escuchamos de los púlpitos hablar del pecado, llamar a la gente al arrepentimiento, provocar en la gente dolor para que se arrepientan y podamos ponernos a cuentas con el Dios de la gloria. Mire lo que Josué le dijo a este pueblo en el capítulo 24, versículo del 2, pero yo se lo voy a leer. Sí, se lo voy a leer del versículo 2. Y llamó
a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus jueces y los oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Usted está hoy con vida, y yo no sé de dónde Dios le ha sacado a usted, pero a mí el Señor me ha sacado del lodo cenagoso, donde en su misericordia estoy con vida, donde gracias a su amor sigo de pie. Y muchas veces se nos olvida todas las cosas maravillosas y poderosas que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Y acá Josué le está diciendo al pueblo: vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones. Así las destruirá, así las destruirás, como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios les echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Las Sagradas Escrituras tienen más de 4,000 o 5,000 promesas para usted, pero yo creo que usted no ha descubierto, yo creo que solo la salvación, usted sabe que es una promesa, y aún así usted duda de la salvación. ¿Y por qué usted no puede descubrir las promesas que hay en la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque usted es un indiligente que no quiere profundizar en las Sagradas Escrituras. Por eso le dan un evangelio engañador y usted dice amén, amén, aleluya y aleluya, y usted nunca va a ver la gloria del Señor en usted, porque no le están dando el alimento sólido. Y mire lo que Josué le dice a este pueblo. Josué le dice: y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio estatutos y leyes. Usted y yo tenemos estatutos y leyes y tenemos que cumplirlas. Si usted y yo no cumplimos los mandamientos del Señor y estamos en desobediencia, usted y yo, por mucho que nos decreten y nos declaren, no podemos recibir las bendiciones del Señor. Para recibir las bendiciones del Señor tenemos que estar de acuerdo con lo que enmarca su palabra viva y eficaz. Si usted está sirviendo a otros dioses de metal, de madera, o está siguiendo doctrinas torcidas, usted no puede recibir la bendición del Señor, aunque esas cosas le traigan, dicen que hay milagros, pero si estamos fuera del contexto bíblico, no pueden haber milagros que vengan del Señor y no puede haber restauración en nuestra vida. Sé que a la gente no le gusta pues que le exhortemos como dice la palabra del Señor, pero a la verdad que el evangelio del Señor es el único que nos motiva, nos exhorta, y si la palabra está llegando, usted se va a sentir incómodo, y un evangelio que no está dando frutos no va a hacer sentir incómodo al pecador, sino que antes se va a acomodar al pecado. Pero cuando el evangelio del Señor está llegando a nuestros corazones, nos incomoda y nos hace ver que el camino que estamos tomando no está de acuerdo con el propósito y con el plan divino que el Señor ha enmarcado para cada uno de nosotros. Porque eso es lo que hace el evangelio del Señor. Nos lleva, nos conduce a la luz, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y el Señor no miente, el hombre puede mentir. Por eso el Señor dice: no confíes en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová. En este versículo 14, del 1 al 3, donde el Señor dice: y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez, y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor ha prometido venir por usted y por mí. Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Yo no sé de usted qué clase de evangelio le están dando, que tal vez ya no le hablan de que Cristo viene pronto, de que el Señor prometió volver por nosotros y que Él va a venir, y que Él quiere que su iglesia se prepare, que estemos preparados, que velemos, que permitamos al Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 12, que nosotros seamos transformados, renovada nuestra mente, que no nos acomodemos a los rudimientos de este mundo, sino que nos acomodemos cada día a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Paz, lugar, promesas del Mesías para su pueblo. La venida del Mesías es algo maravilloso que el pueblo del Señor tiene que estar esperando. Y si usted ha perdido esa esperanza, pues
en este día renueve esa fe y esa verdad que el Señor enmarca en las Sagradas Escrituras, porque esta verdad es una dinámica del reino de Dios que no la podemos esconder ni la podemos callar. La venida del Mesías, en estas palabras, están entre las más consoladoras de toda la Escritura para el remanente, para el pueblo del Señor. De los propios labios de Jesús recibimos la promesa de su retorno. Escuche bien, el Señor pronuncia estas palabras durante un diálogo íntimo con sus discípulos, discutiendo Él con sus discípulos, y resuenan en nuestros oídos como un eco, como un eco, como una preciosa promesa hecha a su iglesia. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús se fue a preparar un lugar para usted y para mí. Pueda que usted muera, pero si usted muere confiado en que Jesús es su Salvador, el perdón, que usted ha recibido perdón de pecados por medio de Él, y que su fe no radica por obra, sino por la obra de redención que Jesús hizo en la cruz, usted puede morir, pero usted un día va a resucitar y va a tener vida eterna con el Señor y va a entrar a estas moradas gloriosas que Jesús ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Así es que iglesia, amigo, amiga, no es en vano que tú perseveres en el avance en el reino de Dios. No es en vano que tú te sumerjas en las Sagradas Escrituras. No es en vano que tú busques, no sé qué día vas a la iglesia, para que puedas ser tú revestido y enseñado con las Sagradas Escrituras. No es en vano que tú quieras tener una relación íntima con el Señor. Porque para que usted pueda conocer la verdad de gloriosa y eterna, necesitamos tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Él conoce nuestro corazón. Él es quien escudriña nuestro corazón. Usted me puede ver a mí por fuera. Usted puede decir, ve, ella es aquí, es allá. Pero mi Señor, mi Salvador, conoce mi corazón y Él sabe hasta dónde yo puedo estar rendida en Él, y Él sabe hasta dónde yo creo en lo que enmarca su bendita y eterna palabra. Por eso el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mi verdad. Porque muchos dicen honrar al Señor de labios, es bonito decir, oh Señor, yo te amo, oh Señor, eres mi Salvador, oh Señor, acá. Pero ¿qué tu corazón, si de verdad está rendido, si de verdad guardas la palabra de Él, si de verdad estás haciendo lo que Jesús enmarca en su palabra? Porque el Señor ha dejado a usted y a mí ser parte de su gran comisión. ¿Estará haciendo la iglesia del Señor lo que el Señor Jesús ha enmarcado a usted y a mí? ¿De verdad hemos nacido de nuevo? ¿Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios? Porque si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted va a ser motivado a hablar del Señor, a ir por los perdidos. Hay gente que es cristiana y va al trabajo y no le hablan a las personas porque se avergüenzan de decir que son cristianos. Porque es que si el que está ahí en el trabajo habla vulgaridades, él le sigue la corriente. Es porque si llega una mujer ahí, si me desnuda, la desvisten. Entonces le da vergüenza decir que son cristianos y hablarle a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están en una situación peor que el que no es cristiano. Como dijo un predicador, hoy nosotros no nos avergonzamos del evangelio, sino que el evangelio se avergüenza muchas veces de nosotros. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús es el que murió por usted y por mí en la cruz. En la cruz no murió María, la madre de Jesús. No murió ningún pastor. No murió ningún sacerdote. No murió ninguna institución religiosa. El que murió por mis pecados, el que llevó el castigo por mis iniquidades, fue Jesús. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Usted puede hacer muchos sumerios. Puede rezar 20 Ave María, 20 Padre Nuestro, puede hacer todo lo que usted quiera. Eso no le va a salvar a usted. Eso no le va a salvar. Lo único que le va a salvar es que usted reconozca que usted es un pecador menesteroso, necesitado de un Salvador, y este Salvador es Jesucristo. Usted puede venir ahí en la intimidad donde usted está y pedirle perdón al Señor, porque hasta hoy usted ha rechazado a la verdad y la vida, que es Jesús, el camino que nos lleva al Padre. Y si usted no reconoce con prontitud y con diligencia esto, usted se va a perder
todas las bendiciones gloriosas y eternas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Eso es lo más triste y más que duele a nosotros cuando hablamos del Evangelio y la gente rechaza el camino, la verdad y la vida. Este pasaje Jesús habla de una paz, un lugar, una promesa, y empieza con una exhortación. Escuche bien, empieza con una exhortación consoladora. No se turben, tengan paz. Nuestra paz está basada en nuestra creencia en Dios y en Cristo. Sabemos que Él es digno de confianza y que nos ofrece una paz sobre la cual podemos edificar nuestras vidas. En segundo lugar, Jesús habló de un lugar. El Señor ha prometido a usted y a mí prepararnos un lugar. El Señor ha prometido prepararnos un lugar donde vamos a disfrutar una eternidad con Él. Donde usted y yo vamos a disfrutar de su eterna compañía. Finalmente tenemos su promesa de que Él volverá por nosotros. ¿Cuándo? Yo no lo sé, pero Él lo ha prometido. Sería mentirosa si yo le digo, ya viene en este año, viene hoy, viene mañana. Ni aún los ángeles lo saben. Y si a usted le han dicho que Jesús viene en tal año, esa palabra es del engañador, es del príncipe de las tinieblas, porque las sagradas escrituras dicen que el día y la hora nadie lo sabe. Lo único que sabemos con convicción, con fe, con firmeza, es que Él va a regresar, porque Él lo ha prometido. Y Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Su palabra tiene poder, tiene autoridad. Cielo y tierra va a pasar, pero su palabra permanece para siempre y se va a cumplir sobre aquellos que con fe viva, con firmeza y con convicción seguimos anhelando y creyendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para poder llegar al cielo. Amigo, amiga, si tú estás escuchando este mensaje y tal vez tú no eres cristiana, no importa la religión que tú profeses, pero yo te invito a que reconozcas en este día a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, que le entregues tu corazón, que le ames porque Él te ha amado a ti con amor eterno y Él sigue prolongando misericordia para que tú vengas al arrepentimiento y no te pierdas porque el Señor ama a cada uno de nosotros. Él no ha venido a buscar justos, Él ha venido a buscar pecadores al arrepentimiento, gente que reconocemos nuestra condición de necesitados de un Salvador y que solo Él puede perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna y abrazarnos y renovar nuestra mente torcida y sacar todas las escorias que hay en nuestro corazón. El Señor puede hacer eso hoy por usted. El Espíritu Santo está en acción dinámica sobre cada uno de nosotros para extender su fidelidad, su restauración y llevarte a plenitud y al conocimiento de la verdad de nuestro Padre Celestial. El Señor ha prometido prepararnos un lugar donde usted va a disfrutar una eternidad con Él, una eterna compañía. Finalmente tenemos su promesa de que volverá por nosotros. Piense usted en estos minutos, en este día, piense en lo que está, en lo que esto significa. Su firma personal está en nuestra salvación. Así como nosotros le hemos recibido, Él viene a recibirnos a nosotros. Así como usted ha recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, cuando le hemos hablado del Evangelio, Él viene a recibirnos a nosotros. Piense en esto. Mire, salga de la religión. Salga de ese nombre, de esa religión en la que usted se ha sumergido. Es que mucha gente dice, porque a mí me lo han dicho, y no quiero ofender a nadie porque el Evangelio de Jesús no es para ofender ni para contender. Dios nos libre. Hemos sido llamados a ser edificadores de ruinas caídas. Hemos sido llamados a llevar el mensaje que restaura, que salva con amor y misericordia como el Señor ha tenido de nosotros. Muchos a mí me han dicho, no es que mire, mi mamá era católica romana apostólica y yo fui criada con esta doctrina. Y yo le digo con mucho amor, pero ¿quién murió en la cruz por usted? No fue un santo, no fue María, no fue una institución, fue Jesús. Usted tiene que reconocer al Señor Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Usted tiene que llenarse de su verdad, porque a la verdad Jesús es luz. Jesús no es tinieblas. Y muchos que abrazan una religión
tristemente están en las tinieblas, porque no les ha resplandecido la verdad del Evangelio, porque hombres impíos reteniendo la verdad del Evangelio no la quieren decir. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo que sus arcas no se sigan llenando, porque muchos han hecho del Evangelio de Jesús dinero para llenar sus arcas. Venden escapulario, venden cosas, venden libros, que aquí, que allá, que esto, que el otro. Entonces, están usando el nombre de Jesús para llenar sus arcas. Y por eso no quieren decir la verdad a los que tienen ahí. Pero hay de aquel que ha hecho trompezar a uno de mis pequeños, dice el Señor. Dice que es mejor que se ponga una piedra en el cuello y que se lance al mar. Ay de vosotros que conociendo la verdad del Evangelio, la ocultáis para vuestros deleites y no tienen temor de que las almas se pierdan. A mí no me paga nadie para yo poder esconder el Evangelio. Y cuando el Señor pone su palabra, el capítulo y el versículo que yo comparta, yo lo voy a compartir. Si usted se ofende, yo no le voy a pedir a usted perdón ni disculpa. Si usted se ha ofendido por lo que ha escuchado, es porque la palabra ha llegado a su corazón. Y mi recomendación es que usted se vaya a los pies de Jesús y le pida perdón. Y el Espíritu Santo, que está en acción dinámica sobre cada uno de nosotros, Él le va a enseñar y le va a llevar y le va a guiar por esa senda que el Señor ha trazado para usted y para mí. Piense en esto, piénselo bien, piense que usted tiene la firma personal de Jesús en su salvación que Él ha dado a nosotros. Así como nosotros le hemos recibido, Él viene a recibirnos a nosotros. Miramos hacia adelante, hacia el día esperado, preparándonos para ello, para este glorioso día. Yo no sé si usted ha perdido ya la esperanza de que Jesús viene, porque es que usted ya no escucha en la iglesia de la venida del Señor, porque es que a usted ya no le hablan del Evangelio, porque es que él ya no le exhortan de que nos volvamos al Señor con prontitud. Yo no sé, pero a la verdad que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 14 del versículo 6, Jesús dice así, se lo voy a leer. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por medio de Jesús. El sexto yo soy de Jesús es triple en este versículo. Es triple. Las dos últimas expresiones explican el sentido en el que Jesús es el camino al Padre. Él es la verdad acerca de Dios y de la verdadera vida divina. Como tal, Él nos revela la verdad y nos da vida. No hay tal religión que a usted le pueda dar vida y le pueda enseñar el verdadero camino. Usted y yo tenemos las Sagradas Escrituras. El Señor ha dejado la Biblia para que usted y yo profundicemos en ella y para que nosotros no sigamos un camino torcido ni sigamos falsas doctrinas. Pero muchos, como no les gusta profundizar en las Sagradas Escrituras, siguen otro camino, siguen otra verdad que no es la del Señor. Como le dije, religiones hay muchas. Está el judaísmo, está el islam, está el hinduismo, el budismo, está el sintoísmo, el confucianismo y hay muchas religiones en el mundo. Pero la verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cada una de estas religiones que yo le he leído tienen un Dios, pero es un Dios ficticio, es un Dios que no existe. Son enseñanzas que dominan la mente y le hacen creer al hombre que por las buenas obras o por meditar en cosas que no concuerdan con la palabra del Señor, tú puedes alcanzar la vida eterna o llegar al camino o llegar al cielo. O son religiones que te confunden y muchos están siguiendo esta porque no han creído en que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero usted y yo, que en su misericordia el Señor nos ha abrazado, iglesia, hablemos a tiempo y fuera de tiempo. Exhortemos, no tengamos vergüenza de hablar y de hablar de Jesús. Hablemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No importa la religión que los hermanos profesen,
Lleguemos con amor y misericordia. Usted solo dé la palabra, que quien se va a encargar de exhortar a ellos es el Espíritu Santo de Dios. No de entre en contienda, sea sabio. Jesús dijo que nos mandaba como palomas en medio de serpientes, de escorpiones, y que fuéramos mansos y humildes. No podemos llegar, ¿me entiende?, con soberbia y altivez. El Señor nos ha abrazado a nosotros con amor y misericordia, y tenemos que entender que un día usted y yo estábamos en esas tinieblas, y que el Señor en su misericordia nos abrazó y hizo resplandecer su luz admirable en nosotros. Tenemos que ponernos como cuando nosotros estábamos perdidos. No nos había llegado la luz y la verdad del Evangelio a nosotros. Pero gracias al amor, a la misericordia del Señor que nos ha abrazado. Porque su palabra dice que no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, si usted está en los caminos del Señor y es creyente, el Señor ha tenido misericordia de usted. Y así como el Señor ha tenido misericordia de usted, usted y yo tenemos que tener misericordia por aquellos que aún están en las tinieblas. ¿Y por qué que el Señor le dijo a sus discípulos que recibirían poder? Él no le dijo para que se sienten, Él no le dijo para que contiendan, les dice para que me sean testigos, para que hablen mis verdades, para que vayan en pos de aquellos que están siendo llevados al infierno con un evangelio que no es el mío, que no es mi verdad, que no es el camino y que no es la vida. Porque si usted presta atención en este versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Dice Jesús en sus sagradas escrituras, no lo digo yo. Y usted y yo tenemos que tomar en cuenta su palabra viva y eficaz. Mire lo que dice en el capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón. ¿Quién es el ladrón? Muchos dicen que es Satanás. ¿Sabe quién es el ladrón? Aquellos que han torcido el evangelio de Jesús. Aquellos que le están dando a usted un evangelio que no le confronta a usted ni le lleva la verdad. El ladrón no viene sino para hurtar. Para hurtar, para robarle, para matar su fe, para llevarle por un camino torcido, para hurtar y para matar a usted. Y destruirle la comunión gloriosa y eterna que el Señor quiere tener con usted. Y dice, el enemigo, el ladrón, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuánta gente no está siendo engañada por el ladrón? Hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Esos son unos secuaces del diablo. ¿Cuánta mentira no le dan a la gente? Mire, esos son los ladrones que han venido a matar, que han venido a hurtar, que han venido a destruir su alma porque le están dando un evangelio torcido. Y lo digo, y si alguien está en esa dominación de esa iglesia, pare de sufrir, salga huyendo por su alma. No siga visitando la cueva del diablo, salga de ese lugar, porque ese es un lugar del diablo. Esas personas de esa congregación son secuaces de Satanás. Ese es el ladrón del cual habla acá Jesús en este capítulo 10 de Juan. Dios desea que el mensaje de la palabra de él abunde en usted como una semilla de fe. Pero cuando a usted no le están dando el evangelio de verdad, la palabra de fe, esa semilla de fe no puede estar en usted. Usted no va a crecer. Usted va a ser un niño fluctuante. Su fe viene cualquier cosita y usted ya no quiere ir a la iglesia. Usted ya no quiere congregarse. Porque ese mensaje que le han dado ha sido un mensaje suavitel. Usted no se haya... No ha comido el alimento sólido. Si usted un niño a su corta edad no le da buen alimento, ese niño va a ser débil. Así somos nosotros los cristianos. Si no nos dan alimento sólido, vamos a ser personas débiles en la fe. Y el Señor anhela que el mensaje de la Biblia abunde en usted. La semilla de fe. Al darte por entero a Dios, el mismo Dios se entrega totalmente a ti.
Este es el gran mensaje de la Biblia, inherente al ser total de Dios. Es decir, en su propia persona está el concepto de un bienestar, una prosperidad basada en la Biblia, la real posibilidad de salud para tu ser completo, cuerpo, mente, emociones, relaciones, y que tus necesidades materiales sean atendidas, y por encima de todo, la prosperidad divina da frutos de vida eterna. Ahora, reflexiona acerca de esto. ¿A qué otra cosa podemos aspirar nosotros? Jesús dijo que venía para dar vida, no tan solo existencia ordinaria, sino vida en plenitud, abundancia y prosperidad. Si usted ha leído Tercera de Juan, solo tiene un capítulo, capítulo 1, versículo 2, a donde dice: amado mío, yo anhelo que así como tú tienes salud, seas prosperado en todo. Por el otro lado, el enemigo, Satanás, que hoy se disfraza de ángel, que el Señor lo reprenda, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, que él tiene destinado el infierno, el lago de azufre, para él y el falso profeta y todos los falsos que han torcido el evangelio. Satanás, el enemigo, viene solamente para robar, para matar y para destruir. La línea está claramente trazada. Por un lado está Dios ofreciendo bondad, vida, y por un lado está Dios ofreciéndole a usted bondad, vida. Vida y mucho de lo que es necesario para la vida que Él quiere darle a usted y a mí. Por el otro lado está el enemigo de nuestras almas, que viene y ha venido para privarnos de las bendiciones de Dios. ¿A qué ha venido Satanás? Ha venido a oprimir nuestros cuerpos por medio de la enfermedad y los accidentes, y a destruir todo aquello que nosotros amamos y apreciamos. O dígame de usted, si alguien está escuchando por este medio, ¿cuántas veces el Señor no le ha salvado de un fatal accidente, donde usted, cuando miró que cómo quedó su carro destruido, o cómo usted tal vez se salvó de que un avión cayó, o de un carro que se fue al abismo, pero usted no murió? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha salvado de las atrocidades demoníacas del reino de las tinieblas de Satanás? Porque Él va a provocar en nosotros muchos accidentes, muchas cosas para destruirnos, porque ese es el plan que Él tiene. Pero si usted permanece en la palabra del Señor, el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios Santo y Soberano, que guarda y guardará nuestras vidas en completa paz. El enemigo, él ha venido a traer enfermedades y los accidentes, y a destruir todo aquello que amamos y apreciamos. El primer paso para experimentar la total prosperidad bíblica es creer que ese es el mayor deseo de Dios para ti. El segundo paso es someter tus deseos propios mayores a los de Dios, como dice Mateo capítulo 17, versículo 19 y 20, Lucas capítulo 6, versículo 38. Bendita y alabada es la palabra del Señor. Yo sé que el Señor habla a usted y a mí a tiempo y fuera de tiempo. El Señor dice que exhortemos a tiempo y fuera de tiempo. Tal vez alguien está por este medio y está siguiendo una religión, pues, que no te enmarca en la senda y el propósito divino que el Señor ha enmarcado para tu vida. En este día yo te pido, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, que anheles esta verdad, pues que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro camino en el que tú puedas encontrar salvación. Solo es por medio de Jesús, y el diablo, pues, no está jugando. Él ha venido a mentir, a hurtar y a robar, porque ese es el plan de él, porque Satanás sabe que su castigo es el juego eterno
a donde está lleno de azufre y a donde ahí es ser echado el falso profeta, el falso evangelista, el falso predicador, el falso pastor y todos aquellos que convierten el evangelio de Jesús en un negocio. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración, no más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El templo es para ir a orar y para llenarnos de la palabra del Señor, no para hacer negocios. Jesús lo dijo y agarró y los echó fuera y les tiró todo lo que ellos tenían en el templo. Y esta palabra es vigente y usted y yo no la podemos torcer. El templo del Señor es llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones donde venden de todo. Solo les falta meter a los burros que tenían en aquel entonces aquellos que habían hecho el templo de Jesús un negocio. Solo les falta meter a los chivos y las ovejas y el ganado que Jesús les echó fuera. Porque hoy a la mayoría de las iglesias que usted va, negocio. Usted ya ni necesita pasar por una tienda porque allí usted encuentra de todo. La casa del Señor se tiene, donde usted y yo vamos, tenemos que respetar, porque si no nos distraemos y no somos revestidos del mensaje que el Señor quiere dar a nosotros. Así es que debemos ser sabios y entendidos. El Señor tiene para usted y mí, nos ha dado pues una vida en abundancia, y ante los ojos del Señor usted y yo tenemos un valor humano que nadie nos los puede quitar. Cristo vino a la tierra en defensa de la vida, mediante sus palabras y acciones se opuso a cualquier cosa o fuerza o persona que pudiera disminuir nuestra vida. De igual manera nos llama a que nosotros hagamos todo cuanto esté en nuestro poder para poder perseverar y engrandecer la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Además de evangelizar, debemos trabajar para reducir la pobreza, la enfermedad, el hambre, la injusticia y la ignorancia. Más allá de su defensa de la vida, Jesús también vino para librarnos de la muerte y ofrecernos vida en abundancia mediante su muerte y resurrección. Cristo ha abierto una nueva dimensión de vida para toda la humanidad, para que todas las cosas sean hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Yo sé que el Señor ha bendecido a muchas personas, aún a congregaciones, pero ¿qué han hecho esas congregaciones? Siguen guardando su dinero en las arcas, y mientras pues tal vez sus feligreses necesitan para una medicina y no le dan para nada, ni si, ¿me entiende? Si hay dificultades no cubren ni las de las viudas, ni a nadie le ayudan, pero bueno, un día usted le va a dar cuenta al Señor de lo que el Señor puso en sus manos para que usted fuera de bendición y usted no lo pudo usar para bendecir. Muchos han sido bendecidos y no, ¿me entiende? En su ministerio, y en vez de comprar un templo siguen alquilando porque prefieren tener su cuenta allí, y todo eso pues no le agrada al Señor. Debemos ser sabios y entendidos, porque el Señor pues ha venido a darnos vida en abundante, y de todo lo que tenemos acá en la tierra, pues cuando nos muramos nada vamos a llevar. Jesús dijo, haced tesoros en el cielo donde la polilla ni el ladrón hurta. ¿De qué te sirve a ti pues hacer tesoros acá en la tierra donde el ladrón te va a hurtar, y cuando tú te mueras pues nada te va a llevar? Y si el Señor pues nos bendice económicamente, pues hermanos, amigos, pues seamos de bendición a aquellos que necesitan. No seamos avaros solo para nosotros. Cuando el Señor te bendice a ti económica y monetariamente, es para que tú bendigas a tu prójimo y más a los hermanos de la fe en Cristo Jesús. Por eso el Señor nos ha dado vida abundante y nos ha dado un valor humano, y es lo que hoy no se mira en el pueblo de Dios. Cada quien agarra por donde mejor le parece. Pueden ver que el hermano se está muriendo de hambre, que esté en el hospital y ni le van a visitar, y todas esas cosas pues hermanos no le agradan al Señor. Debemos ser nosotros pues portadores del amor y de la misericordia del Señor, si de verdad pues hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Ya debemos de dejar todas las injusticias
Además de evangelizar, el Señor quiere que usted y yo pues trabajemos en amor y que podamos bendecir a aquellos que necesitan tenderle la mano y que podamos nosotros como personas creyentes pues tratar de reducir la pobreza, la enfermedad, el hambre, la injusticia y la ignorancia. Eso es lo que anhela nuestro Jesús de parte de nosotros. Pregúntese usted cada vez que vaya a tomar una acción o hacer algo. Yo siempre le digo, Jesús, si tú estuvieras acá y yo me considero tu discípulo, ¿qué iríamos a hacer en este día? ¿Qué obra haríamos, Señor? ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería tu acción a tomar en este día? Y pues lamentablemente muchos hacemos las cosas a nuestra manera, para nuestra conveniencia, pero no amamos la justicia, no amamos pues bendecir a otros cuando el Señor nos ha bendecido. Y el Señor pues anhela eso de nosotros, si de verdad nosotros decimos ser discípulos de Jesús. Jesús dijo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos y se aman ustedes unos con otros. ¿Y cómo vamos a mostrar que somos discípulos de Jesús? Pues hermanos, tendiéndonos la mano sin ningún interés unos con otros, dando una palabra que fortalezca, amándonos de verdad, sin hipocresía, sin un amor fingido, sino como el Señor anhela que nosotros seamos sinceros. El Señor conoce nuestro corazón. Usted a Él no le puede engañar. Él es el que escudriña nuestros corazones, nuestro corazón, y pues el Señor quiere restaurarnos a nosotros. Y si usted quiere saber cuál es el significado pues de la restauración para el individuo, pues este versículo, capítulo 10, versículo de 10 de Juan, lo aborda claramente. Todo el concepto del Espíritu Santo y la restauración, si usted le toma y usted lo escudriña a plenitud, usted va a encontrar acá lo que de verdad nuestro Padre Celestial quiere de cada uno de nosotros. Simple y sencillamente que nosotros a veces no tomamos con diligencia la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero si usted le presta atención, el ladrón no viene sino para hurtar. El ladrón, escuche bien, y matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón pueden ser aquellos que a usted pues le están sacando todo su dinero y que siembra aquí, que pacta 1,000 y que pacta 2,000 y usted nunca va a ver la bendición del Señor porque usted y yo ya no tenemos que pactar, ya es que el Señor hizo el pacto de darnos vida y en Efesios capítulo 1 versículo 3 lo dice claro que el Señor nos ha bendecido con toda bendición divina en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Usted no necesita estar pactando ya con ningún ladrón, con ningún vendedor del evangelio porque el Señor ya nos ha hecho libres a nosotros. Si quiere diezmar y quiere ofrendar, hágalo. Pero si alguien le dice, pacte 1,000, pacte 500, pacte su casa, hasta aceptan anillos, déjelo acá. No haga eso, porque eso no es doctrina del Señor. Eso es doctrina diabólica de hombres que, conociendo la verdad del evangelio, quieren hacer tesoros acá en la tierra a costilla de usted y de mí. Pero gracias al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y nos ha libertado, pues nosotros ya no vamos a ser pues apañadores de esas personas y vamos a llevar la verdad del evangelio, porque Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y si usted lee los evangelios del Señor, Jesús nunca anduvo haciendo pactos con los discípulos y diciéndoles siembren acá. Para más, cuando fue a aquella higuera y el Señor fue a buscar fruto, la maldijo porque no había dado frutos. Entonces, iglesia, revístase de la palabra del Señor, profundice en la palabra del Señor para que usted no sea engañado por nada ni por nadie, porque el diablo, el enemigo, ha venido a mentir, a matar y a hurtar, y él le va a robar a usted esa comunión íntima y esa relación con el Dios de la gloria. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. La religión no salva, sino que es Jesús el que murió por usted y por mí. Fue Jesús quien pagó por mis pecados. Fue Jesús quien me sacó de las tinieblas. Es Jesús quien ha prometido terminar la obra que Él ha comenzado en mí. No es el hombre, sino que es Jesús. Y si usted crea lo que dice la palabra del Señor, usted tiene que pararse con firmeza y con convicción. Y acuérdese que Jesús dijo, yo pues voy a preparar lugar para vosotros. No se le olvide esto, que Jesús
ha ido a preparar un lugar para nosotros. En la cultura judía se acostumbraba que el varón se fuera a preparar la casa para su futura esposa. En un tiempo no especificado, el novio regresaba para cumplir el pacto matrimonial con su esposa y llevarla a su nuevo hogar. Siendo la iglesia, la novia de Cristo, sabemos que Jesús está preparando un lugar eterno para nosotros en el cielo, y que un día volverá para reclamarnos a nosotros y llevarnos al lugar maravilloso que ha creado para nosotros. Así es que, iglesia, abraza la palabra del Señor. No deseches que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que tú puedes estar pasando acá tristeza, dolor y desolación. Él ha prometido moradas eternas y gloriosas para usted y para mí. Y Él nos va a llevar a ese lugar maravilloso que Él ha criado para que nosotros le amemos y lo adoremos por el resto de la eternidad, como dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 9, Apocalipsis 21, versículos del 9 al 27. Por favor, lea la palabra del Señor para que cada vez que el enemigo venga, usted tiene palabra del Señor y usted se va a acordar de lo que dice la palabra de mi Padre Celestial. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie va a llegar al cielo si acá en la tierra ha rechazado a Jesús. Este es el mensaje que yo quiero recalcar hoy en su corazón. Usted no va a poder llegar al cielo si usted ha rechazado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. La verdad es muy angosta y la única manera en que alguien puede venir al Padre es por medio de Jesús. ¿Quién murió? ¿Quién vivió una vida completamente libre de pecado en pensamiento, palabra y obra? Él fue el Cordero Santo, inmaculado. Él no tenía ningún pecado, pero por usted y por mí se hizo. Aceptó ir a la cruz y cargar con todas nuestras iniquidades para darnos acceso al Padre, para que usted y yo podamos seguir ese camino, esa verdad y esa vida que Él da a cada uno de nosotros. Porque Jesús no solo le ofrece vida eterna, también le ofrece vida acá en la tierra. Le da paz, le da gozo y le da esperanza si usted abraza la palabra de Él con fe y usted no se sale de lo que enmarca el consejo divino de Él. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús, en Jesús usted y yo tenemos más que una simple representación de atributos teológicos. ¿Usted puede entender eso? Que sea el Espíritu Santo trayéndole a usted ese entendimiento. En Jesús usted y yo tenemos más que una simple representación de atributos teológicos. Él es Dios encarnado y cuando nos fijamos en Él, contemplamos a nuestro Señor. Gracias, Señor, gloria a ti, Jesús, porque tu palabra es viva y es eficaz. Por eso el Señor dice en este capítulo 14 y en el versículo 23, el que me ama a mí, ama mi palabra y mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Cuando tú almacenas la palabra del Señor en tu corazón, tú le estás amando. Él se va a manifestar a ti. Por eso es que hay gente que a veces dice, profetizan, pero profetizan y no tienen palabra de Dios. Profetizan, pero cuando tú escuchas eso que están profetizando, no concuerda con lo que enmarca la palabra del Señor. Por eso no hace efecto, por eso no se cumple lo que profetizan, porque no concuerda con la palabra del Señor. Porque alguien que profetiza es alguien que se sumerge en la palabra del Señor, porque el Espíritu te va a recordar lo que tú tienes que hablar en ese instante, porque tú tienes la palabra del Señor en ti, porque tú has guardado la palabra del Señor en ti. Sí me doy a entender, sí me doy a entender, que sea el Espíritu Santo que haga entender lo que te estoy hablando. Entonces, cuando tú amas la palabra, cuando tú amas a Jesús, cuando tú amas su palabra, tú la vas a guardar y Él se va a manifestar por medio de ti. Él hará morada en ti y en el momento que tú tienes que dar una palabra, tú la vas a dar, porque estás, tú has guardado la palabra de Él en tu corazón y el Espíritu Santo que vive en nosotros hará que tú hables palabra de Dios, no palabra, no bobería de hombre, sino que palabra viva y eficaz que tiene poder y autoridad.
Es clara la palabra del Señor. Si usted se confunde, es porque usted quiere. Si usted se ha dejado guiar por otro camino, es porque usted no ha querido abrazar y no ha querido entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amamos y obedecemos a Jesús al depender de su poder, que nos capacita para realizar lo que Él nos llama a hacer. Una relación íntima con Él conduce a la obediencia voluntaria, devota y gozosa. No nos van a estar esforzando porque nosotros obedezcamos. Usted solito va a obedecer la palabra del Señor. Porque nosotros amamos, vamos a obedecer a Jesús. Al depender de su poder que nos capacita, nosotros vamos a realizar lo que Él nos llama a hacer. Una relación íntima con Él conduce a la obediencia voluntaria, devota y gozosa. Y cuando más profunda sea nuestra intimidad con Él, mayor será el impacto que usted y yo tengamos en nuestras vidas para la gloria de su reino. Tanto que con una sola palabra que tú digas en el nombre de Jesús, los pecadores van a venir arrepentidos diciéndote, quiero reconciliarme. Le va a doler en la condición que están. Porque eso es lo que tiene que provocar la palabra del Señor cuando alguien la está dando. Arrepentimiento, dolor al pecador en la condición que está y volcarse a los pies de Jesús y reconocer que necesita a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Usted no necesita una religión. Usted necesita a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Sigue extendida la mano del Señor? Sí. Isaías capítulo 59 dice, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Son vuestras iniquidades, son vuestras rebeliones que hacen que el rostro de Jehová se esconda para que no escuchen nuestras oraciones. El arca está abierta, el arca oye Jesús. El arca está abierta, puedes entrar con confianza. Depende de ti. Si escuchas hoy la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Ábrele tu corazón al Señor. Pueda que hoy sea el último día que tú puedas escuchar este mensaje de salvación, porque tú sabes el día que naciste, pero tú no sabes el día en que el Señor te llame. Hoy usted me puede ver a mí hablando del Evangelio, pero usted no sabe si mañana va a escuchar por las redes, murió la hermana Nora, porque yo sé el día en que nací, pero yo no sé el día en que el Señor me va a llamar a cuentas. Así es que si usted no es cristiano, usted abraza una religión, yo le invito en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra que liberta, su palabra es poder y autoridad, que rinda su corazón al Señor Jesús. Olvídese de doctrinas, olvídese de su religión, olvídese de lo que sus abuelos y tatarabuelos le enseñaron. Obedezca lo que enmarca la palabra de mi Padre Celestial. Encontrará reposo y vida eterna usted para su alma. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Yo le garantizo que ahorita hay miles, incontables millones de almas gritando, queriendo venir acá a la tierra, advertirle a usted y a mí que nos arrepintamos de nuestras maldades y que reconozcamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero como Jesús le dijo a Lázaro, allá tienen a los profetas para que los escuchen, allá tienen la palabra para que ellos puedan escucharlo. Si usted hoy no escucha y no abraza este mensaje hoy, usted cuando esté ante el juicio de Dios no será inocente. Dios le va a decir, había una mujer allá que ustedes le llamaban loca, como le quisieran llamar, que todos los días les daba mi palabra y ustedes no la quisieron escuchar. Lo que hacían era burlarse de ella o desechar su palabra, porque hoy muchos lo que hacen es burlarse de las personas que llevamos el mensaje de salvación. Nosotros no lo hacemos por hacernos populares ni nada. Lo hacemos porque es un mandato del Señor. Y si Satanás usa estas redes sociales para meter pornografía, para meter horóscopo, para meter los brujos, mentira, ¿por qué nosotros los hijos de Dios no vamos a usar las redes sociales para llevar el mensaje de salvación, donde miles de almas por medio del poder del Espíritu Santo sé que están siendo restauradas para la gloria del Señor? Porque yo sé que la palabra del Señor no va a regresar vacía, porque ella va a hacer esa obra en usted por la cual el Señor hoy la ha enviado. Y esta palabra que el Señor pues hoy ha enviado por medio de mis labios, sé que ha traído salvación, restauración y claridad a muchas mentes. Si usted no ha entendido, escríbame por Messenger, yo gustosamente en el nombre de Jesús, en lo que yo pueda y esté a mi alcance, yo le puedo ayudar para que usted pueda discernir entre lo que es santo, entre lo que es profano y entre lo que no le agrada al Señor. No importa la religión que usted profese, por su sangre corre el ADN de Jesús y ese ADN en usted y en mí tiene que ser perfeccionado.
Jesús ha venido por nosotros los pecadores y Él le ama a usted con amor eterno. Bendiciones. Señor Jesús, gracias por esta tarde, Señor. Gracias por este día que me has dado vida, Señor, y has dado aliento y has puesto esta palabra en mis labios, Señor amado. Yo te pido que sea tu buen espíritu, Señor, trayendo convicción, firmeza y fe a los que la han oído. Sella esta palabra en la mente y en el corazón de cada oyente, Señor amado. Que no se la robe el enemigo, Señor, y que la luz tuya, Señor, pueda resplandecer en los corazones. Señor amado, tú nos amas con amor eterno. Tu sangre nos ha comprado, Señor. No hemos sido comprados con oro ni con plata, sino que con tu sangre preciosa. Amado Señor, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros, Señor? Señor, abraza a aquellos que aún en tu misericordia no los has abrazado. Liberta a aquellos, Señor, que están en cautiverio, Señor. Aquellos que están atados a la pornografía, a la drogadicción, al alcoholismo, Señor, a un espíritu astenio a tu verdad, libértalos en el nombre de Jesús. Señor, restaura los matrimonios, Señor, haz que los hombres tengan temor de ti y respeten el pacto que han hecho ante ti, Señor amado. Padre, bendice la mesa de la viuda y del huérfano, bendice esos cuerpos que necesitan ese bálsamo sanador tuyo. Sobre todo, Señor, salva sus almas, Padre. Que personas puedan llegar a los hospitales, a donde se necesita que ellos puedan recibir tu palabra, ellos puedan venir a ti, Señor, y puedan encontrar esperanza en este Dios glorioso, santo y soberano, que nos ama con amor eterno y que no se ha cortado su brazo para salvar a aquellos que te invocan. Jamás seremos avergonzados. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en este día y lo que estás haciendo en tu pueblo. Bendice de norte a sur, de este a oeste a tu pueblo de manera gloriosa y poderosa, en el poderoso, glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima. Toda la gloria y toda la honra es para el que vive, para el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones.